Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del seminario de matemáticas aplicadas sobre modelos de combate. Hoy vamos a empezar a hacer, a desbaratar algunos ejemplos. Este ejemplo que vamos a ver hoy, los ejemplos que vamos a ver en las siguientes, en esta y las siguientes sesiones son sobre batallas de la Segunda Guerra Mundial. Valdría la pena hablar un poco sobre el conflicto antes de empezar a hacer los modelos, pero bueno, podemos hacerlo en un video separado. Entonces vamos a hablar de al menos tres cosas. Una es la llamada Batalla del Atlántico, que es todo el combate que se hizo entre submarinos alemanes y barcos ingleses. Vamos a hablar de la Batalla de las Ardenas, que es una región en Francia. La batalla de Kursk, que es una región en el Cáucaso ruso. Vamos a hablar un poquito, seguramente en un video separado, de cada una de estas batallas. Y lo que vamos a hacer es platicar de forma somera algunos acercamientos a la modelación de estas batallas usando modelos de tipo Lanchester, es decir, modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay mucho material sobre esto, sobre todo porque hay la numeralia, ¿no? Hay los datos para tratar de ajustar los parámetros de los modelos y es interesante el cómo se concibe primero la descripción con las ecuaciones diferenciales y luego cómo se va ajustando esa descripción a los datos que sí hay, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a ver el ejemplo de la batalla del Atlántico y pues vamos al pizarrón a empezar a trabajar. Okay. Entonces, ¿cuál es el asunto de esto, ¿no? Vamos a modelar enfrentamientos entre barcos que atraviesan de la Europa continental, ¿no? Acá tenemos la península, la parte peninsular. Por acá anda Italia o lo que sea, ¿no? Y entonces por acá arriba anda Inglaterra. Son barcos que van a atravesar de la parte continental de Europa hacia Inglaterra y de regreso. Entonces, esta parte de acá es Francia. Y llegan a propiamente Inglaterra, ¿no? Esta parte de acá arriba es Escocia. Y por acá anda Gales, ¿no? Entonces, lo que vamos a modelar es una batalla naval entre tres elementos o tres tipos de unidades, ¿no? Por un lado vamos a tener los submarinos alemanes y por otro lado vamos a tener los barcos mercantes
pues vamos a llamarle ingleses, que podría haber también franceses por ahí, pero propiamente a los que les interesaba este asunto eran a los ingleses. Ahora, los barcos llevan personas y carga, entonces no propiamente es una nave de combate, pero los barcos van a ir acompañados por convoys de... Bueno, ahorita vamos a ver. Van a ir acompañados por escoltas, ¿no? Entonces, las naves que escoltan a los barcos mercantes, sí son naves de combate y van cuidando en principio el barco mercante. La idea es, tienes tú una embarcación más o menos grande que van cuidando alrededor una escolta que, si no mal recuerdo, son 4 o 5 naves. Y por debajo andan los submarinos. Patrullas igual de 4 o 5 elementos, y en cuanto notan con los radares, ¿no? A través de dónde obtenemos la información, ¿no? Notan con los radares que hay los barcos, y entonces sueltan los torpedos que flotan y explotan un poco antes de llegar a la superficie. Y lastiman la embarcación, ¿no? El objetivo de estos es llegar a los barcos y tumbarlos. El objetivo de estos es detectar a los submarinos y entonces mandarles algún tipo de proyectil que los elimine, ¿no? Ok, entonces, hay digamos, si alcanza el barco a llegar al otro puerto, hay un tiempo de espera entre llegada y salida, hay un tiempo digamos, de seguimiento que hacen, las escoltas, no es durante todo el trayecto. Hay un tiempo de patrulla que tienen los submarinos, es decir, no están completamente sincronizados todos, sino que ahí tenemos que modelar el encuentro y la confrontación utilizando el mecanismo lanchesteriano, ¿no? Ok. Entonces, a este conjunto de naves blanquitas, o rositas si quieren, le vamos a llamar un convoy, ¿no? Y en el libro de es un convoy en el libro de Alan Washburn, al conjunto de a la patrulla de submarinos se les llama una manada, ¿no? Dice, los submarinos atacan en manada, como si fuera una cosa, pues animalizando al enemigo, ¿no? Pero bueno, eso da para un comentario posterior. Ok. Entonces vamos a llamarle M a la densidad. No, creo que no es densidad, sino la cantidad de mercantes que ya fueron alcanzados por algún proyectil de submarino, ¿no? Los que ya consideramos hundidos. Ese vamos a llamarle a los submarinos
sobrevivientes. Y E a las escoltas, lo mismo, sobrevivientes, ¿no? Entonces tenemos mercantes hundidos, submarinos sobrevivientes y escoltas sobrevivientes, ¿no? Es decir, estos nos va a interesar la confrontación de estos dos, y de esto solo es cuántos caen durante durante la confrontación, ¿no? Vamos a llamarle P sub C a la prueba de que un convoy sea atacado. Sea atacado. Y esa va a ser del 1%. Vamos a llamarle T minúscula C al tiempo necesario de una escolta, ¿no? Tiempo de escolta. ¿Cuánto dura una escolta? ¿No? La escolta va a durar 30 días. T mayúscula es el tiempo entre convoys. Esos van a ser 50 días. FC es la razón entre T minúscula y T mayúscula, C, y en este caso van a ser 0.6. A esto le vamos a llamar la fracción de convoy o de escolta. TS va a ser el patrullaje, el tiempo de patrullaje. TS mayúscula es el tiempo entre patrullajes. En este caso son 20 días de patrullaje y 50 días entre patrulla y patrulla. Igual vamos a determinar una FS que es T minúscula S sobre T mayúscula S, y en este caso son 0.4. Vamos a llamarle R a la tasa de alejamiento del convoy, de un convoy, M va a ser el tamaño del convoy, N es el tamaño de la patrulla de submarinos, PS es la probabilidad de perder un submarino que no sea durante el combate, ¿no? Perder un submarino no en el combate. Este es 0.04. Y RS va a ser la tasa de reemplazo de submarinos, que es 0.7 por cada día. Es decir, 2 cada 3 días.
RE es el reemplazo de escolta, que son 0.5 por día, que significa que es una cada 2 días. E minúscula es la tasa de encuentro. Y C son los convoys. No, perdón. C es el número de escoltas por cada convoy. Por convoy. Y hay S por FS sobre N, manadas, es decir, grupos de ataque por cada patrulla. Entonces este no es el tamaño de la patrulla, sino de la manada. ¿O de la patrulla? No, de la patrulla. Tenemos N en cada patrulla. Entonces, ¿cuántos son? Pues los submarinos que haya por la... pues el momento que sea de patrullar o no patrullar. Y y ya. Ok, entonces vamos a escribir el modelito. Ya que tenemos más o menos claros los parámetros. Los barcos. Acordarse que estos son barcos hundidos, los barcos que ya cayeron presa de los enemigos. Estos tendrían que ir aumentando conforme hay encuentros, ¿no? Entonces, esta es la E. Quedamos que E es la tasa de encuentros por la cantidad de mercante. Y hay 5 N sobre C mercantes, ¿no? Es decir, hay 5 veces más mercantes que ¿dónde está la C? Que las escoltas por cada convoy, ¿no? N, ¿no? Y hay, en las patrullas hay NC sobre 100, naves, ¿no? En la patrulla. Ok. Entonces la tasa de encuentros por 5N sobre C. Y esto tiene que ser igual a 10 por la tasa R por el tiempo entre convoys por la prueba de que caiga el convoy por la fracción de submarinos combatientes. Todo esto por la fracción de S respecto de E. Los submarinos pues es esta misma tasa de encuentro NC sobre 100, que es la cantidad de submarinos, menos la proba de que no llegue el submarino, ¿no? por el número de submarinos sobre el tiempo que, ¿no? La frecuencia de submarinos más
el reemplazo, ¿no? Las patrullas van a ser más o menos, las escoltas van a ser más o menos parecidas. Ahorita vemos algo sobre esto un poco más. Lo mismo, ¿no? Tenemos NC sobre 100, ¿no? Son los combatientes. Perdón, sobre 500. Son los combatientes más la tasa de reemplazo. Este de aquí, en realidad lo podemos poner como la misma S. Por C cuadrada por P C por F S, todo esto sobre 100 por el tiempo de reemplazo, pero de no de los subs, sino de los convoys, ¿no? Lo que están esperando. Todo esto multiplicado por la cantidad de combatientes que hay del otro lado, de unidades combatientes, más la prueba de que el submarino falle sin entrar en combate sobre el tiempo que tardan entre patrullas de submarinos, más la tasa de reemplazo. En este caso de acá abajo, pues va a ser menos los submarinos por 2. No, perdón, acá me estoy equivocando. Por 2 PCFS sobre 500 TC. Más la tasa de reemplazo, ¿no? Aquí no estamos considerando fallas mecánicas o errores humanos que afecten el funcionamiento de las otras naves, ¿no? Ok. Pues ahí está. Este es el modelito, ¿no? Esta parte de la derecha. ¿Qué nos dice? Pues que podemos escribir las naves, las mercantes, como 2 por S sobre E, ¿no? Podemos escribir la S como menos S por 1.6 por 10 a la 6 por E, más 8 por 10 a la menos 4 más 0.7, ¿no? Que es esta parte de acá. Y la derivada de la E respecto de T, pues es esa misma S, pero que multiplica a la E, ¿no? Tengo S por E, es menos 3.2 por 10 a la menos 7 por E por S, más 0.5. ¿no? Que son las pruebas de caer en el combate, ¿no? De no caer en el combate, ¿no? Entonces, si tomamos como condiciones iniciales el M en 0 igual a 0, ¿no? No han hundido ningún mercante.
Hay 50 submarinos y 100 escoltas. Bueno, antes de hacer el dibujito, fíjense que estas dos ecuaciones, vamos a ponerlas con una llave roja, son un sistema tipo Lanchester, ¿no? Tenemos una, una de las ecuaciones, ¿no? Entonces, menos esto por SE, menos esto por S, más una constante, ¿no? Y que tiene que ver con el reemplazo. Y acá abajo tenemos este término por E por S, más un reemplazo, ¿no? Entonces, estoy equivocando en algo. No. Entonces, son Lanchester lineales, ¿no? Acuérdense que lineal en el sentido que la relación que hay en el espacio-fase es una lineal, ¿no? Y esta es redundante, la estamos escribiendo en términos de las otras dos. Entonces, a eso se reduce este sistema lanchesteriano. Y entonces, las soluciones, ya no hablando del espacio-fase, sino las soluciones, vamos a tener, digamos, si por acá está las 200 unidades, entonces, y pintamos con, vamos a pintar con rojo los mercantes, con rosa las escoltas y con amarillo los subs. Entonces, los submarinos hundidos, ¿no? O sea, aquí en la mitad está el 100 y a la mitad está el 50. Entonces, los submarinos empiezan por acá. Empieza a haber cada vez más submarinos hundidos y luego se acaba. No, sobrevivientes, ¿no? Hay un máximo de submarinos sobrevivientes y luego se van a ir a ver al mago. Y en cuanto a las escoltas, pues va a haber cada vez más sobrevivientes. ¿Cuándo se van a disparar? Pues cuando deja de haber submarinos, ¿no? Y en cuanto a los barcos, en el libro de Alan Washburn lo pintan así. Pero porque aquí lo están pintando como, no la M como tal, sino la M de T escalada, ¿no? Creo que sobre 10. Entonces, en realidad, esto pues va mucho más arriba, ¿no? Porque hay más sobrevivencia de mercantes, pero es más o menos el mismo fenómeno, ¿no? Vamos a tener más en cuanto los submarinos dejen de empiecen a decaer, ¿no? Los submarinos sobrevivientes. Este modelo más o menos se ajusta con el comportamiento histórico real, pero pues sí habría que decir ahí un par de cosas, ¿no? A priori, no está tan fácil decir, pues la tasa en la que se van a equivocar es como del, ¿qué quedamos? Como de punto, .04, ¿no? No es tan sencillo.
Entonces, pues ahí hay que tener cuidado en cuanto a los parámetros. Si se quiere describir algo en lo que no estamos seguros de los datos, ¿no? Pero bueno, pues ese es el ejemplo de la batalla del Atlántico. Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.